Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora en Facebook Live. Hoy estamos en un nuevo Live Draw y tenemos invitado a un docente. Este docente ya tiene tremendas habilidades digitales porque fue el ganador del programa Educa Digital del año pasado en una categoría que él nos va a responder las preguntas que le tenemos sobre esta temática. ¿Será que ya es importante las herramientas digitales para la educación? Le damos la bienvenida al profesor Eduardo Pérez. Profe, ¿cómo está el día de hoy? Cordial saludo para ti. Bueno, gracias por la invitación al canal Trova, a este Facebook Live y también a todos los oyentes de Computadores para Educar, que maravillosamente está llegando a todas las regiones de nuestro país. Perfecto, profe, hablemos de esto de una vez. ¿Qué es Computadores para Educar? Digamos, las personas que no conocemos de este término. Bueno, Computadores para Educar es un organismo del gobierno que está apoyando la labor de los docentes en todo el país en diferentes ámbitos. Uno de ellos en la dotación de equipos, computadores, tablets para todas las instituciones educativas. Al mismo tiempo ha creado una serie de recursos, por ejemplo, cursos para poder capacitar a maestros de todo el país. Igualmente tiene unos eventos muy importantes que es bueno mencionar, como es el Educa Digital que se realiza cada año y también el Educa Party, donde los maestros pueden participar, competir, recibir estímulos e intercambiar experiencias significativas. En términos generales es más o menos lo que hace Computadores para Educar, aparte de que recicla todos los computadores viejos que van saliendo de las instituciones educativas, hace un proceso maravilloso. Creo que lo que hace Computadores para Educar a nivel nacional es algo brillante y que está aportando mucho a la educación del país. Bueno, profe Eduardo, ¿será que ya es necesario de verdad las herramientas digitales para poder tener una buena educación? Definitivamente, yo creo que antes de pandemia ya sabíamos los maestros que teníamos que incorporar las TIC, las tecnologías de la información y las comunicaciones al aula de clase, y la pandemia fue evidente eso, ¿no? Necesitábamos mejorar las competencias digitales, los maestros, los mismos estudiantes, e incorporar una serie de tecnologías que vienen a fortalecer todos los procesos de aprendizaje y enseñanza de nuestros estudiantes. Bueno, y ese apoyo que hace este programa de Educa Digital, ¿cómo hace con los docentes de pronto que no son nativos en esta digitalización? ¿Cómo les enseñan a usar estas herramientas? Lo que hace Educa Digital es poder mostrar todas las experiencias significativas, todos aquellos proyectos en tecnología, en proyectos STEM, proyectos con aprendizaje virtual o aprendizaje remoto. Y entonces, de esta manera, se logra socializar a miles de maestros de todo el país. En cierta manera, un maestro que nunca ha incorporado las TIC al aula de clase puede mirar estos eventos, puede aprender. Hay capacitaciones en esos días de Educa Digital. Entonces, empieza a conocer cómo es crear un proyecto tecnológico, cómo es fortalecer el aprendizaje por medio de las TIC. Y creo que es una experiencia maravillosa para aquel maestro que empieza a dar sus primeros pasos en la tecnología y la asocia correctamente con la educación. Profe, usted me comentaba un proyecto STEM, que esto fue en la temática con la que ganó el concurso o el reconocimiento del año pasado. ¿Nos puede comentar acerca de esto? Bueno, realmente una de las categorías que tiene el Educa Digital es el enfoque educativo STEM. STEM es un acrónimo inglés, una palabra en inglés que traduce ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Interdisciplinariamente poder combinar todas estas disciplinas para poder realizar un proyecto. El año pasado, por ejemplo, salimos ganadores con un estadio de fútbol para aprender robótica, programación y pensamiento computacional orientados a estudiantes en condición de discapacidad, en especial con discapacidad auditiva. Entonces, la idea y la motivación, lo que hace Educa Digital es poder promover esta estrategia STEM para que muchos maestros en Colombia la empiecen a implementar. Les recordamos a las personas que están acá conectadas con nosotros que nos pueden dar sus preguntas sobre esta temática. ¿Será que ya es importante las herramientas digitales en la educación? Coméntenos lo que usted piensa sobre este tema para que nuestro profesor, el invitado de hoy, nos pueda dar respuesta.
Profe, y bueno, ¿qué usted que está en la docencia, que está ahí al lado de los alumnos, ellos qué le han comentado sobre el uso de estas herramientas digitales? ¿Les atrae más la materia debido a esto? Definitivamente sí. Sabemos que tenemos unos estudiantes millennials que están muy conectados con la tecnología, son nativos y realmente es una forma de captar su atención, es una forma de promover la educación haciéndolo como a ellos les gusta. Yo creo que todos nuestros estudiantes se han sentido maravillados, contentos, felices de todos aquellos maestros que estamos implementando la tecnología en el aula de clase. Yo creo que son muchos testimonios de los estudiantes que han mejorado también ellos sus competencias digitales. Muchos de ellos están empezando a hacer emprendimientos en las instituciones educativas y eso es muy importante para la economía naranja y para nuestras sociedades. Entonces yo creo que debemos seguir impulsando. Es una muy buena ruta de acompañamiento a los estudiantes. Ellos se divierten mucho en las aulas de clase, pero también aprenden y eso es lo fundamental. Profe, ya que usted hace parte de este proyecto, me comentaba que son computadores que los vuelven a usar, o sea, que eran viejos y los vuelven a usar. Pero si yo tengo esta clase de computador que tengo uno y ya no lo uso, ¿yo lo podría donar para este programa o solo es entre instituciones educativas? Sí, yo creo que sí se pueden donar desde la parte privada, no solo las instituciones educativas. Lo que se hace es un proceso de reciclaje, de poder mirar qué elementos, qué componentes de los computadores que ya no se van a usar pueden continuar, pueden perdurar para cumplir otra serie de labores. Entonces yo creo que es fundamental y lo que está haciendo Computadores para Educar en el país es definitivamente genial. Bueno, profe Eduardo, finalmente, ¿qué mensaje le deja usted a estos docentes que todavía le temen al uso de las herramientas digitales para dar una buena clase? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que dar un primer paso, ¿cierto? Eso es como el bebé que quiere gatear y luego quiere caminar. Creo que esos son los primeros pasos que uno da con la tecnología. Yo creo que la motivación de darle a los maestros y decirles que es ya, que es necesario la inclusión de las TIC, de estrategias como STEM, de todo el aprendizaje remoto, el aprendizaje virtual, el aprendizaje híbrido en estos tiempos. Entonces, que empiecen a dar sus primeros pasos, sus primeros pinitos. Hay muchos cursos, Computadores para Educar, oferta también cursos, capacitaciones. Participar en el Educa Digital es fundamental para un maestro. O sea, aquí la motivación es decirle a los maestros, no se pierdan este año del Educa Digital 2022, que va a estar extraordinario y que van a aprender muchísimo y que seguro les va a servir mucho para su desarrollo profesional. Si yo soy docente y quiero ingresar a participar en este proyecto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahorita en este momento, por todas las secretarías de educación en el país, se está mostrando todo lo que tiene que ver con los términos y condiciones del Educa Digital de este año. Está toda la información también en la página web de educadigital2022.com.co. Ahí consiguen mucha información acerca de tres grandes eventos, el Educa Digital, el Educa Party, que va a estar por seis regiones del país, y también los hackathon, que son muy importantes, que se refiere a todas esas soluciones experimentales para mejorar problemas con enfoque lúdico. Entonces, ingresen directamente a Educa Digital 2022 o infórmense en sus secretarías de educación, pero ahorita en todo Colombia se está mostrando mucho, se cierran, creo que en unos 15 días empiezan a cerrar ya la convocatoria. Presenten sus experiencias significativas, reciban estímulos, que es muy importante, que también se puede recibir premios por parte de Computadores para Educar. Los maestros ganan diferentes herramientas y apoyos. Entonces, bueno, no nos perdamos este año por ningún motivo del Educa Digital 2022 y del Educa Party. Ahí está extendida la invitación a esos docentes que se van a atrever a aprender a usar estas herramientas digitales para que sus clases se vuelvan más amenas. Profesor Eduardo, ¿nos repite la página web Educa Party? Educadigital2022.com.co. Ahí encontrará los tres eventos, ahí podrán inscribirse y empezar a hacer lo que la misma página web dice, que los maestros creen, lideren y transformen la educación.
Claro, ahí se lo hice repetir para que la gente que esté bien atenta a este live le tome nota a esta dirección web para que ingrese y aprenda más sobre las herramientas digitales. Profe Eduardo, muchas gracias por su tiempo, por darnos esta explicación tan espléndida. A ti por la invitación y el agradecimiento total al canal TRO y por sobre todo a Computadores para Educar por esa labor tan maravillosa que está haciendo por los niños, niñas y jóvenes de todo nuestro país. Miren ustedes en pantalla, ahí pueden ver el enlace para que ingresen y averigüen más sobre este proyecto que trae la digitalización a la educación en Colombia. A ustedes muchas gracias por prestarnos un tiempo para ver este live, aprender más. Y espero que no se pierdan ninguno de los contenidos que tenemos en redes sociales para cada uno de ustedes. Recuerden seguirnos como @canaltro. Profesor Eduardo, que tenga un excelente día. Un abrazo para todos. Hasta luego a ustedes también allá en casa. Nos vemos en una nueva oportunidad.